La causa penal que investiga la amenaza del jefe de policías, Julio César Suárez, sobre el periodista Dante Leguizamón, ya llegó a la Cámara de Acusación, donde fue recusado uno de sus integrantes. El abogado del periodista, el doctor Claudio Oroz, precisa el planteo. Y la causa está radicada en la Cámara de Acusación y hoy nosotros a primerísima hora hemos presentado una recusación con causa contra uno de los integrantes, el doctor Carlos Salazar, atento que entendemos que tiene amistad íntima con un implicado directo, con interés directo en esta causa, que es el secretario de Seguridad, Matías Pueyrredón, quien incluso por medios de comunicación masiva anticipó que iba a pedirse la nulidad, etc. Y justamente uno de los abogados cuando ejercía la profesión con quien este integrante de la Cámara de Acusación se apartaba. Y además, como es de público y notorio, Dante Leguizamón en su momento ha sido uno de los principales denunciantes públicos de las irregularidades que se dieron en la causa Petrone, la que lo tiene prácticamente al borde de un jury de enjuiciamiento como magistrado el doctor Salazar. Por lo tanto, por estas dos causales entendemos que debe apartarse porque necesitamos un juez independiente e imparcial para que resuelva esta situación y no creemos que él reúna para este caso, dejando a salvo sus condiciones profesionales y personales, esa condición de juez imparcial e independiente que requieren los tratados internacionales, la constitución y la ley procesal. ¿Cómo continúa el trámite? Obviamente él deberá responderlo y llamarse a otro integrante para que complete la cámara y resuelva esta recusación, pero nosotros hemos dejado claro que dejamos planteada la casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que obviamente sabemos que es un escalón que debemos pasar lo más rápidamente posible, atento a su práctica de dependencia total con el Poder Ejecutivo Provincial, y obviamente hemos incorporado el caso federal para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la que ha establecido estos criterios absolutamente necesarios de juez imparcial independiente para el juzgamiento de las causas.